¿Qué hace Mar del Plata, no? Laburando como... atentamente, también sí. Escuchaba a Nahuel, gran parte obviamente también de su historia la sabía. Y respecto a esto, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Claro, medios correntinos pautados, corroborados, que cobran una pauta grosera del Estado correntino, cobran, y también había otras cosas, pero esos medios de los cuales tienen publicidad de esa provincia han difamado mi nombre, además diciendo hasta el hartazgo que deberían detenerme, que la justicia, yo soy el culpable porque los presenté, abogados que la verdad que deberían estar junto a estas personas que se hicieron pasar por parte de la Fundación Dupuy, deberían estar detenidos, porque abogados, obviando el Código de Derecho Penal, diciendo que yo por haberlos presentado soy igual de culpable y soy un partícipe necesario de la estafa, tanto que hizo, en principio hay que corroborarlo, pero parte de la Intendencia de 9 de Julio y también quienes le emitieron las facturas al intendente, facturándole cosas que obviamente están prohibidas por el Código Penal. No solamente esa situación, sino cuando empezó a recorrer que había un periodista muy involucrado, quiero que sepa la gente que sí. No soy yo. Lamentablemente hay un colega que no es de nuestro medio, bien, que está muy involucrado, ¿sí? Y lo mismo, si llega a pasar algo con ese colega, sí, así como Nahuel, también vamos a ser los primeros, más allá que esa gente a nosotros nos ha tratado muy mal, pero voy a ser el primero de estar de ese lado de la historia, ir a cubrir eso, claro, ir a pedir obviamente claro. Por su liberación. ¿Pero qué es al estar muy involucrado? ¿Qué es estar muy involucrado? Porque les digo, el oficio del periodista es tan amplio, no sé, vas a entrevistar a un delincuente, no te hace delincuente eso, tratás de hablar con todas las fuentes posibles. Digo, si tenés que charlar con, ponele caso Loan, con uno de los menores te acercás y hablás, todo en pos de la noticia. Después el criterio de cada uno de contar lo que corresponde y preservar la identidad de quien sea, ¿no? Digo, es tan finito, sí, ¿no? Se, el límite. Se estima por... Sí, en ese límite fino habría que analizar exactamente si entorpeció la investigación. Ahora, Ale, Lu te saluda, ¿cómo estás? Digo, ¿qué te pasa a vos como periodista estando en el medio de todo esto? Porque, bueno, sacamos muchas especulaciones y es un operativo de distracción, digo, hay muchas conclusiones de por qué ustedes están en el medio después de haber hecho un enorme laburo, sobre todo allá en Corrientes. ¿Qué te pasa a vos? ¿Te genera bronca, enojo, angustia? Que estamos haciendo las cosas bien, no me da bronca. ¿Sentís que es señal de que están si haciendo bien las cosas? Si no molestáramos de la forma que molestamos, si no molestamos de la forma que molestábamos, seríamos un cuatro de copas y estaríamos mirando para otro lado. Estando mirando, si esto pasa porque estamos haciendo las cosas bien. Bien. Molestamos. Es señal cuando de algo molestamos bueno. Es porque hacemos las cosas bien. Ok, no te genera miedo, ni mucho menos. Sí, para sí. Nada. No, miedo no tengo ni nada, como dicen abuelos, o sea, no tengo nada que ocultar. Absolutamente expuse en todas mis redes sociales todo, además sí. De eso. Sinceramente no hay nada que ocultar. Y como dice Nahuel, si así inventaran algo, bueno, lo mismo que Nahuel Suárez. Yo en mi casa, por una cuestión tecnológica también, tengo forma de detectar si alguien intenta en un allanamiento hacer algo malo en mi domicilio. Okay. Es que bueno, se dan cuenta, chicos, y el consejo, lo hablé mucho con Ale. Loco, inviertan, porque vos tenés que vivir así. Sí. Inviertan en seguridad. En seguridad, no contra los delincuentes. No contra los delincuentes. Contra los de arriba. Sino contra los que nos tendrían que cuidar o velar por la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, yo qué sé, vos vas a ver que es una copa y no es una copa, una lámpara no es una lámpara, el reloj, Méndez. No es reloj. ¿Por qué Méndez? Porque se llama, el reloj le tiene nombre, Méndez. Ah, claro. La marca. No puede decir, la marca. Pero no puede decir marcas en televisión. No puede decir marcas. Bueno, pero no importa. Bien, después lo arreglo. Pero bueno, la pericia del alumno. Pregunta, Nahuel. ¿Es Méndez con X de Protex? Claro, sí. Ah. Sí, creo que sí. No me acuerdo bien cómo estaba escrito. Yo sé que decía conmigo separado. Conmigo, pero conmigo. Sí, bueno, no importa. Y obviamente uno termina invirtiendo parte de su sueldo, que lo podría invertir en decir, che, no sé, quiero ir a comer un asado, quiero irme de vacaciones. No, en seguridad
Porque si sabes que haces la cosa bien, en algún momento te la van a pegar. Uh-huh. En algún momento te la van a pegar. Entonces, por lo menos, que las memorias esas que no van a encontrar nunca, alguien las va a sacar al aire. Punto. Es la forma que hoy se tiene que vivir, Ale, lamentablemente. Y de hecho, te lo digo en la cara. A mí lo que me dicen que mañana al que le van a patear la puerta es a vos. Ah, y vos... te lo digo en la cara. Ah, lo di. No hay problema. Pero más vale, de hecho, bueno, mirá... Van a tener que responder ante la justicia el motivo, pero, ¿no? A ver, Ale, Ale. Y ante organismos internacionales, Ale, Ale, atención, claro, con esto. Porque se comunicaron conmigo, para, y ahí lo dejo en agua. Se comunicaron conmigo, y esto trasciende la frontera argentina, claro, organismos internacionales de trata que detectan funcionamientos maliciosos, no solamente de la justicia, sino también de diferentes factores, de medios y de diferentes factores de pauta, organismos internacionales que se dedican a detectar este tipo de cosas y denunciarlo ante la ONU. Pero es que está bien, a ver, y sí, igual, pero, igual, pero, para, este tiene que primar... Este es el Ale Puebla que fue condecorado en el... En el Senado, en, claro. En el Senado. Igual tiene que... Es el mismo, es el que quiere... Tiene que primar algo, a ver. Las jueces autónomas, ¿sí? Los jueces federales son autónomos, ¿bien? Pero tenés superiores, guarda, ahí está la Cámara Federal, que son superiores. Entiendo que algún iluminado le decís, no, pará, 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 ¿hasta dónde querés llegar? Sin prueba, estoy hablando. Si Ale Puebla, claro, o Pablo, o Cristian, o Nahuel, o... Tal cual. Malversó, robó, violó, escupió. Bueno, tenés prueba, adelante, y hay que pagar la cuenta. ¿Qué va a hacer? Pero inventado nada, ¿eh? Inventado. ¿Sabés qué me da? Nada. ¿Sabés qué me da? A ver. En algunos medios de esto se abrazó la justicia, y también hay que decirlo, o parte de lo que se hicieron circular, es que en esa fecha yo estaba dentro del hotel. Bueno, se equivocaron, porque yo la verdad que no estaba en corriente siquiera. Claro. Pero es que, a ver, chicos, no podemos ¿lo puedo estar... ¿Lo hacer más grande? Dale. ¿Lo puedo hacer más grande? Dale. Pasaron 3 meses. Todas las partes, los periodistas, dimos vuelta al naranjal, hablamos con infinidad de personas, muchas de ellas fueron citadas, sí, por la justicia, producto de que las... Es importante, Ale. Tenés prioridad, ¿eh? Es importante. Sí, sí. Podría haber más detenidos respecto a esto. Estimo que la jueza acaba de recibir una denuncia muy importante por una de las partes. Sí. Y atención, lo que pueda llegar a suceder con otros peritos, ajá, que aparentemente no son peritos para trabajar de la manera que lo hicieron. ¿Y cómo quisieron meter a unos menores dentro de un vehículo? Ah, bueno, bueno. Ya sabemos. Creo ya sabemos, que ya sabemos de dónde tiene dónde que ver. Viene. ¿Lo podemos decir? No, no, esperemos, no, esperemos. No, no, bueno. No, a ver. No adelantemos nada. Esperemos, es una... Sí. Hay algo que está pasando. Hay algo que está pasando que va a haber novedades, punto. Bueno. ¿Eh? Déjame dar algún... Sin nombres. Sí, claro. Sin nombres. Hay una versión... de que detendrían o podrían detener por lo menos a 2 personas más a pedido, exacto, de una de las partes que está actuando en la causa por supuesto entorpecimiento de la investigación, sí, otra vez vinculado, supuestamente vinculado a menores. Igual, a 2 menores. Ale, son, es grave, un perito grave, y grave, un familiar. Bien, pero de pará, Peña, pará. Que fue a un, no sé, lugar... Hasta ahí, Diego. A querer reconstruir. Hasta ahí, Diego. Bueno, hasta ahí, hacerlo, Diego, con los hasta mayores, ahí, hasta Diego. Ahí, hasta ahí, del Diego. Naranjal, okay. Hasta ahí. Lo que sí, Diego, tenemos, difícil, que entender, lo que sí tenemos que entender, Ale, vos, yo, Lu, Carlos, de Loan no, ya fue, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. De Loan ya fue, ¿no? Y Loan... Bueno, claro, de Loan, ese, nada. Diste en la tecla, diste en la tecla y Ale, que... A ver qué te parece. Porque yo estoy pensando... Parte de lo que se hace es porque, la verdad, que se contaminó una prueba muy importante. Mm. Se contaminó una prueba... Se contaminó una prueba... Te diría la prueba. Ah. Uh-huh. Se contaminó la prueba. Y la verdad que hoy, por cómo lo nombra la justicia, parte de esa prueba contaminada fue por un grupo también de estafadores que a todos nosotros, la verdad, sinceramente, nos hicieron creer otra cosa. Y no solamente a mí,
a un montón de otros medios, porque incluso ni siquiera Colombo, más allá de que puede ser un perejil o no, no le autoriza, lamentablemente, su título a hacer cosas la cual hizo. Seamos concretos en esto sin dar detalles. Cañete no es abogado, es perito. Cutaia también, por cómo estaba anotada, no estaba habilitada para hacer diferentes funciones que realizó. Bueno, la situación en esos días, que ahora nos vamos enterando, la verdad, sinceramente, lo que decimos siempre, es gravísimo. El denominador común... Es gravísimo común, lo que sucedió, a espaldas de todos. Sí. Tiene que ver con los chicos, ¿no? El denominador común tiene que ver con los chicos. Estos colaboradores, porque no son parte de la Fundación Dupuy, que usaron a la Fundación... No todos, ¿eh? Porque Colombo fue invitado por Ramón Dupuy. Pero bueno, fueron a colaborar con la causa y terminaron entorpeciendo, según la jueza, la investigación porque manipularon el testimonio de los menores. Con una mala intención, con intención de encubrir a alguien, por ahora nada. Pienso, ningún elemento pienso ahí de mal, Ale, ayúdame, Diego, Ale, ayúdame. Pienso mal si todo esto es... un buen show para poder tapar la ineficacia para encontrar a Loan. Ahora sí. ¿Pienso mal? Ahora sí. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que hicieron los de la Fundación Dupuy, déjame decir la Fundación Dupuy para usar un atajo, los 9 detenidos, lo que hicieron es tareas que la justicia no había hecho o lo había hecho de forma ineficiente. ¿Por qué? Porque se hace la primera cámara Gesell, que la hace la justicia provincial. Todos los peritos nos dicen deficiente. Por algo la jueza federal dice hay que hacer una segunda cámara Gesell. En el medio llega la Fundación Dupuy y trata de remendar lo que había sido mal hecho. Por lo menos ven y dicen, acá se puede indagar un poco más. La propia familia, con algún perito, no vamos a dar más detalles, trata de hacer lo mismo. ¿Por qué lo hacen? ¿Para encubrir a alguien? ¿Para entorpecer la investigación? Mirá. O para hacer lo que la justicia no había hecho. Si es así, no son Mirá, delincuentes. ¿Sabes qué es lo bueno de esto? ¿Los delincuentes? Sí. Son los de la justicia, que hicieron las cosas como había que hacer. Viste que hace un rato me estabas haciendo una nota, ¿no? Yo en la fuerza perdí todo, menos una cosa. El olfato. El olfato quedó. Por eso le corté el fantasmeo, para que entienda la gente. Le corté la llegada a mí. Al Americano, a Cañete, a Cutaiba, a un montón de gente, al intendente. ¿Cómo era? Cutaia. Cutaia. La tenés negada. Está bien. Sí. Perchesky. No la quiero nombrar para ver si la meten en cana, no, me muero. No, basta. No, por favor. Te queda sin alma. Está ocupada de nosotros, ya está. Viste que, y yo le decía a compañeros míos, ojo con este, ojo... No, es una re fuente. Ojo con este, tengan cuidado con este, fíjense, no vayan a foto, fíjense. Bueno, tan errado no está, el olfato funcionó. Pero vuelvo a repetir. Una cosa es, yo periodista me entrevisto con... Y vale, porque soy periodista y quiero llegar a la fuente o quiero tener una información. Me junto con quien sea. Eso no es un delito. Eso no es un delito, muchachos. Entonces, si por eso van a empezar a perseguir para que los medios de acá no hablen, están equivocados. Pero sí también hay que hablar a la gente. Ya, dale vos. Tenés que ver tu celu. Mirá tu celu, no lo puedo confirmar ahora, pero habría que averiguar lo que te acabo de mandar. 3 millones de mensajes tengo. A ver. Opa. Habría que confirmar eso, a ver si tenemos alguien. Ahora, un vecino, alguien que nos pueda confirmar esta información. Bueno, estaría bueno. ¿Qué era lo que decía mientras que confirman los chicos? Yo lo que digo es... Sí. El periodista está habilitado a llegar a la fuente... Y el periodista está habilitado para poder hablar y poder difundir una información. Y la gente que nos ve, porque también consumen todos los medios, ustedes como ciudadanos dense cuenta de algo, ¿sí? Yo les pido por favor. Yo sé que hubo muchos programas de Corrientes ayer pidiendo la detención de Ale Puebla y de periodistas de Buenos Aires.
esos mismos periodistas que están pidiendo eso, ustedes como ciudadanos llamen a los canales y díganle, escuchen, díganle, quiero salir al aire y hablar mal de fulano o mengano, del poder. Y vas a ver que no te van a dejar salir al aire. Oh. ¿Sabés por qué? Claro, sí, ¿sabés por qué? Bueno, nosotros lo que tenemos es la libertad de no negociar nada con nadie y hablar. Y soy libre. Y me siento libre. Porque no vas a ver acá que este programa lo auspicia fulano de tal. No vas a ver nada. Punto. Entonces la gente, para que entienda cómo funciona esto, todos los medios que piden la detención de los periodistas de Buenos Aires, fíjense en algún momento del programa, todo lo que va apareciendo abajo, y ahí van a entender por qué alguien habla y otros no, y otros inventan. ¿Sí? Carlos. Estoy... Yo a Ale se lo dije la semana pasada. No tengo, desgraciadamente, la misma... entereza o fuerza que tienen ustedes, porque se lo dije a Ale hablando, no sé si en el live de él, y si perdimos, ya perdimos. Y si perdimos, claro, es pues, que ya perdimos, Carlos. Pero entonces ya está, digamos, mañana hablemos. Perdón, de los policiales que día a día. ¿Con qué cara van a liberar a los detenidos? No a estos últimos nueve, con la misma cara, que los siete principales, con la misma imputados. Cara que los detuvieron, con la misma. No, y con la misma cara que no encontraron a Loan. La cara que el Estado, olvídate, no, saquemos los nombres propios. El Estado no dio una respuesta hasta ahora de lo que pasó con un chico hace 90 y pico de días. Claro. Y mi miedo es, se lo dije, ¿y si perdimos ya? ¿Y si estamos...? ¿Y si van a salir todos en libertad? Esperá, ¿y si corresponde que salgan en libertad, que salgan? ¿Y si estos nueve que detuvieron ahora... y tienen que ir 20 años, que vayan 20 años presos. No, pero, no, Carlitos, vos ni siquiera hago nombre propio. Perdimos como sociedad que no esté Loan. O sea, ahí perdiste, Desde el día en que desapareció Loan, perdimos, Más allá de que claro, no haya noticias. Loan y un montón más, ese es el problema. Por eso, pero abrió una puerta Loan. ¿Sí? Está bien. Pero lo que digo es, porque es inherente al ser humano, la delincuencia, la violencia... los enfermos, las organizaciones criminales vienen desde la construcción de la humanidad, desde los inicios de la humanidad. Ahora, donde creo que sí de verdad perdimos es en no dar una respuesta. Porque que suceda, desgraciadamente, va a seguir sucediendo porque es inherente al ser humano. El pedófilo es inherente al ser humano. Un enfermo mental es inherente al ser humano. Está bien. Sí, ahora, es que... no encontrar la respuesta de lo que pasó con Loan es ahí donde de verdad. ¿Cómo la vas a encontrar si te están respirando en la nuca, Carlos? Bueno, claro, en cuanto te moves y podés hacer jaque mate, te van a los pies. No, y entiendo lo que vos decís, Charlie, de es inherente al ser humano, pero tiene que haber una estructura por parte del Estado que sirva de prevención para que eso no pase. O por lo menos tenemos que apuntar como sociedad. Está lejos, lejísimos, porque si no podemos tener respuesta después de que sucedan los hechos, menos vamos a tener una plataforma que sirva, claro, de prevención. Más allá de que sea inherente, esto tiene que ver con una red muchísimo más grande, mucho más armado. No se trata de un enfermo. Definitivamente. Yo apunto al... Porque vos decís, está bien, la construcción del crimen organizado, anda a saber cuáles son los hilos que mueve de la marioneta. Sí. De acuerdo. Sucede lo de Loan, el Estado tiene que estar presente y dar una respuesta. Eso, ni hablar. No, a mí ahí es donde mi miedo, ustedes dicen que no tienen miedo, yo sí tengo miedo. Mi miedo es que nunca más se sepa qué pasó con Loan. Sí, y Charlie, te agrego, perdón, no solo que no esté presente el Estado, sino que por momentos sintamos que es en parte cómplice. En parte de connivencia por parte del Estado y de entorpecer la causa. Y cuando no complicidad. Pero existen instancias superiores. No sé si lo dijo Ale. Pero perdón. Quiero decir, no nos quedamos con el tribunal, con el juzgado federal de Goya nada más. La justicia federal no es solamente el tribunal federal de Goya. No. ¿Sí? Entonces, por eso, perdón. Pregunto, la bandera que sacó la jueza. La que está flameando es el que entorpeció la investigación adentro. ¿Y el que se llevó a Loan? Verá.
El que entorpeció. Vamos, está bien. Vamos por parte, dale. Ya. Pero ¿a dónde contestación es esa? ¿A dónde crees? El que entorpeció la investigación adentro. Sí. Psicólogos, pseudoabogados, sí, abogados. Se metieron con los menores, viciaron, sí, los testimonios, sí, adentro. Perfecto. 9 detenidos. Sí. Un psicólogo que no tiene para llegar, no a fin de mes, al primer viernes del mes. Me pongo del otro lado, no importa, Diego. ¿Preso no desde importa. Cuándo? Desde no el jueves. No tiene para llegar a fin de mes, no preso, importa. Preso, detenido. Macana, preso, dale. Te digo que sí, yo me puse en los zapatitos de Colombo, ¿eh? Sí. Me puse porque como viene la mano, mandaste un mensaje que se malinterpreta y vas adentro y digo, che, y si... No importa, es la justicia. Ponele la... que a mí me guardan. Está bien. ¿Mi familia cómo hace? Sí, está mi perfecto. Mi mujer el día... Desde lo más básico, no me falta nada, ¿eh? Sí, bueno, llego a fin de mes, no me falta nada. Bueno, perdón, mirá, ¿a dónde vas? Dale. ¿A dónde voy? Ahora voy a dar... Me autorizaron a darlo, ¿eh? El pedido que hay de una de las partes para detener... Me autorizaron a dar nombre y apellido del perito y del familiar de Loan. Entonces dame una alerta. Me autorizaron alerta. Dame la alerta, dámela. Que la justicia va a tener que evaluar si, si ordena la detención o no. También implicados, ahora voy a contar en detalle, por haber intentado tomar a menores, a los menores que estuvieron en el Naranjal, para hacer una reconstrucción no oficial, extraoficial. Ahora lo cuento en detalle. A lo que voy, sí. Codazzi, sí, déjame decirlo porque tengo ganas de decirlo, me lo quiero sacar. Sí. Codazzi Pellegrini, que sí, supuestamente le ofrecieron casa, moto. Sí. Era una casa, moto y 50 mil pesos a la Udelina y aparentemente a Macarena también, por sus propios dichos, para ir a mentir a la justicia. Sí. ¿Eso no es entorpecer también? ¿No deberían llamarlos también? Si es que tan purista está la jueza que si dieron un paso en falso, tienen que venir a dar respuesta. Ni declaración testimonial. Quería decir esto. Pero con ese criterio, Diego. Sí. A ver, si tenemos que empezar a por acción u omisión hablo, ¿eh? Mm. Por acción u omisión. Tenemos que empezar a detener a todos los que entorpecieron. Mirá lo que voy a decir. Ah. Mirá lo que voy a decir y escuchá, ¿eh? A ver. Escuchá, esto para otros canales que no pueden. Que no pueden, ¿eh? Ah, no pueden. No pueden. Vos fijate aparte, no es que lo digo yo, vos fijate que nunca lo van a decir. No, nunca, nunca. Mirá, escuchá. El gobernador Valdés entorpeció entonces cuando tiró los tuits, diciendo que ya estaban a punto de esclarecer. ¿Viste cómo yo puedo nombrarlo y vos no? Ah. ¿Viste? Y así un montón de gente. Tenés Codazzi, tenés Pellegrini, tenés para hacer dulce de leche. Sí, seguramente haya gente que está detenida, que está muy bien detenida, y la otra quizá está bien detenida, pero no se la vas a poder demostrar y la vas a tener que dejar en la calle. Pero lo importante y el eje central ya no lo vas a tener más porque muchos entorpecieron la causa. Y el fin uno, lamentablemente, hoy, ya casi 100 días, da negativo. Bien. Loan no apareció. Información. Hay un pedido ya en manos de la jueza, un pedido de una de las partes para detener... Papá. ...por entorpecimiento de la investigación... Correale. Ah, ¿no? Atentos. A José Omar Peña. Opa. José Peña, hijo. Hijo. Y a José Macei, el perito, lo hemos entrevistado una infinidad de veces, ya no habla con nosotros. No, y no quiero tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué está este pedido? Porque fueron a visitar a dos personas, a Víctor Gustavo Fernández, no tiene por qué resultarnos familiar, pero esta mujer sí, y a Gabriela Rosana Millapi, la hermana de la Millapi, de Mónica Millapi, que está detenida. ¿Se acuerdan? Millapi y Ramírez son una pareja que estuvieron con Benítez en el Naranjal con los chicos, donde desaparece Loan. José Hijo y José Macei fueron a la casa de la hermana de Millapi a hablar con la hermana de Millapi, a pedirle explicaciones. No, a pedirle que le dé a los menores,
porque claro, deben estar a la guarda de los hijos de Ramiro Ramírez y Millapi. Deben tener la guarda. Fueron a decirle, queremos, chicos, a los menores para hacer una reconstrucción. Y la jueza está evaluando si los detiene, wow, o no. Si aplica la misma vara, tendrían que estar detenidos. Sale. No, no, si estaba confirmado, no tenía tanta información. La verdad que tenía otros nombres. Me acabo de sorprender al aire. Sí, ya está. Está en manos de la jueza, ¿eh? Tiene que evaluar ella si amerita, una detención. De lo que me pasaste, Ale, al celu, no en la casa. No, sí, en la casa. Ah, bien. ¿Sí? No en la casa. Bien. Hay gente ahí en la casa en este momento y no en la casa. A ver, están allanando en este momento una propiedad y estamos determinando ver qué propiedad es la que se está allanando. Bueno. Bien. Exacto, eso, así. Apenas lo confirmemos, lo decimos. Está conectado. Ahí, dame una alerta, dale. Bien, está conectado el doctor Marcelo Hanson, abogado justamente de Ramírez y de Millapi. Nosotros con la información de que José Peña Hijo y José Macei, el perito que está trabajando junto a la familia y en colaboración con el doctor Roberto Méndez, habrían ido a la casa de la hermana de Millapi, que está detenida, para pedirle que le preste, le entregue, no sé cómo, en qué nombre ponerle, que le dé a los menores para hacer una reconstrucción no oficial, no ordenada por la justicia, algo que la jueza hace mucho tiempo había dicho, eso no quiero que se haga. Quiero preservar a los menores casi como una prioridad. Doctor Hanson, ¿cómo está? ¿Estaba al tanto de esta información, de esta decisión que podría tomar la jueza respecto a José Hijo y al perito Macei? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Mira, yo no puedo hablar demasiado porque precisamente fuimos los impulsores de poner en conocimiento de su señoría ciertos hechos que sucedieron y se está investigando. Como es ya inveterada costumbre de la jueza, delega por el 196 del Código de Procedimiento la investigación en el fiscal y de allí surgirá después las distintas medidas que puedan o no tomarse. Eso no lo podemos decidir nosotros ni tampoco hemos pedido ninguna detención. Bien, pero vos me confirmás que el pedido lo hicieron ustedes para que la jueza investigue. Hemos puesto en conocimiento hechos. Bien, bien. Claro, a ver, quiere decir que, a ver, lo que hizo el doctor Hanson es poner en conocimiento a la jueza federal una situación y a evaluar por la jueza qué medidas toma. ¿Es así, Hanson? Buenas tardes, Nahuel. Sí, hola, Nahuel, ¿cómo estás? La primera medida que tomó la jueza es directamente el escrito, lo remite al fiscal y que investigue. Le ordena que investigue él. Bueno bien. Sí, lo que yo digo es, acaba de meter preso a 9 personas, ¿no? Sí. A 9 metió presa por hacer una... A 10. Nosotros lo vimos, a 10 personas... por hacer una reconstrucción con los menores, por llevar menores. Está bien, pero sí, igual... no te olvides el tiempo que llevó esa investigación. Claro, eso total, bueno. Allá en el hotel de 9 de julio arrancó eso. Bueno, pero si se prueba lo que usted denunció en la justicia y la jueza utiliza el mismo temperamento, que no tendría por qué utilizar otro... Deberían estar detenidos por ese hijo. O sea, hay que ser pacientes y esperar a que actúen. O sea, también nosotros por eso mismo pusimos en conocimiento los hechos para que se investiguen y se obre en consecuencia. Yo creo que va a obrar de la misma manera, pero no puedo anticipar nada porque estaría revelando precisamente los hechos que no quiero hacer públicos. Thank you.